Hola, ahora procederemos a mostrar el proyecto de laboratorio de microcontroladores. Soy estudiante de la Escuela Superior Politécnica Litoral de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación. Mi nombre es Edwin Chacón y el proyecto a presentar es el juego popular Frogger, que muchos ya lo han de conocer. Bien, es este de aquí. Bueno. Les explicaré cómo jugamos mediante la consola creada en Proteus. Esta consola nos permitirá jugar. Entonces el juego consiste en tener una rana que la podremos visualizar mediante estas matrices de puntos. Son dos matrices de 8x8, lo cual la controlaremos el movimiento de la rana mediante estas botoneras. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Tenemos el botón de reset para reiniciar el juego y el botón de play para comenzar. Tenemos dos microcontroladores. El primero nos controlará la matriz y las entradas. En este caso son las botoneras. Y el segundo nos controlará lo que es el puntaje respectivo y el sonido. El puntaje se mostrará al llegar a la meta, que es la zona superior. Consiste en esquivar. En esta zona habrán obstáculos que hacemos referencia a lo que son carros. Y en esta zona tenemos troncos al cual nos subiremos, evitando que la rana caiga al agua y sea devorada por los cocodrilos. Una vez llegado acá, sumamos puntajes de 5. Ok, comenzamos. Damos play. Vemos como la música es un poquito alta, pero la podemos apreciar. Entonces jugamos, damos play. Le damos play para comenzar. Perdón. Bien, comenzamos, entonces damos en play y nos movemos. Podemos movernos hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia abajo o hacia arriba. En este caso subimos y voy a perder. Perdí. Volvemos a iniciar, evitando los obstáculos. Llegamos a la primera parte. Ahora tendremos que subirnos en los troncos. De esta manera. Esperamos, estamos aquí. Ya. Una vez arriba, sumamos 5. Ahora seguimos. Y ya sumamos 10. Seguimos. Estamos aquí abajo. Hoy perdí. Seguimos. Tenemos otra oportunidad. Al llegar al puntaje 15, el juego se tornará un poco más rápido. Esa sería la dificultad de nivel. Al llegar 3 veces a la meta, es decir, al cumplir 15 puntos. Bien,
Hemos llegado al puntaje 15 y como vemos el juego está un poco más rápido, lo que hace aumentar la dificultad del juego. Les agradezco, este es mi proyecto y funcionó correctamente. Muchas gracias.